estamos luchando. Nuevamente salimos a las calles, ya que el gobernador sigue con oídos sordos a nuestras peticiones, que son lo de la restitución de los 50 días de aguinaldo que venimos solicitando, dado que nos los quitan al jubilarnos, como también el pago de inmediato del Sarfoviste, que nos adeudan desde el 2001 a la fecha y son más de 150 millones a 7 mil compañeros. Aparte, a todos los activos les deben los depósitos de eso. Pero en el caso de nosotros, pues hay compañeros que se nos están adelantando, y esto la verdad pues nos preocupa que el gobierno de Guerrero no haya cumplido con los depósitos correspondientes al Sarfoviste. Y además también el problema que tenemos con los hospitales del ISSSTE, la carencia de medicina, de personal especializado, de aparatos de buena tecnología, y que todos los estados de alrededor de nosotros tienen hospitales del tercer nivel, y Guerrero carecemos de un hospital del tercer nivel, y además el servicio pésimo. Por eso estamos pidiendo que el gobierno del estado intervenga también para que tengamos hospitales dignos.